Hola, nois i noies, resulta que estava mentint quan vaig dir que era l'últim episodi de la temporada de Safrejos, però perquè és que aquí, tio, no es pot fer res amb calma. O sigui, jo vaig voler fer l'episodi amb una mica de temps, per anar tranquil·leta, pensant, les coses no canviaran tant, no canviaran tan ràpid. Bueno, sí que ha passat. Ha passat, les coses han canviat. Aleshores jo vinc amb una mica d'update abans d'acabar l'estiu a explicar-vos una mica com està la situació avui, dimecres, dia... Ara t'ho diré, 13 de juliol. Avui dimecres 13 de juliol la situació està de la següent manera. La Noelia Moya, recordem sisplau, nòvia de, bueno, exnòvia de la Carla Frila, dues tiktokers lesbianes que es van fer conegudes per ser nòvies, etc. tal, ha donat la seva versió dels fets sobre les banyes que li va posar a la Carla o que la Carla va dir que li havia posat. Bàsicament la Noelia explica que no li va posar les banyes a la Carla, que en realitat estava ja farta de la relació... Bueno chicos, creo que hace falta una explicación, no porque la tenga que dar, sino porque creo que hace falta. Carla y yo hace 6 años que somos pareja y sí, he hecho cosas que no han estado bien. Obviamente en toda relación hay altibajos, pero tampoco ha sido todo como ha contado ella. Creo que diciendo todo esto, violando nuestra intimidad como pareja, independientemente de cómo haya hecho las cosas, todo lo que ha contado es dicho desde la rabia. Y la mayoría de cosas no hacen falta. La verdad que no. Bueno, hablando sobre lo principal, sobre que tuve relaciones con Carmen, os tengo que decir que Carla, justo llegar a Madrid, me dejó. Me dijo que ya habíamos terminado y cuando llegara a Barcelona cogiera mis cosas y me fuera a casa. Eso obviamente no justifica nada, pero quiero que sepáis que eso no es verdad. Que sí, que me fui de fiesta, pero no para ir con otra. Me fui porque no estaba cómoda donde estaba. Habíamos discutido anteriormente y sinceramente, pues no me apetecía estar ahí. Y sí, me fui con Carmen y sus amigos, pero porque con ese grupo de gente estaba más a gusto que donde estaba. Y me fui al apartamento con ellos, que también tengo que decir que mucho decir, pero nadie sabe que esa noche dormí en el sofá y no con otra. Entonces lo que pasó es que Carla me llamó 3 veces y sinceramente pues a mí no me apetecía hablar con ella porque habíamos discutido y yo en ese momento pues era libre de hacer lo que quería y no me apetecía. Aparte porque yo ya no estaba con ella y podía ir donde quería. Pero aún así, yo no me acosté con nadie. Entonces, rastreó mi móvil desde la ubicación de mi iCloud. También le dijo a Carmen que le pasara su ubicación para comprobar que yo estaba ahí. Y ella se la pasó, obviamente, porque tampoco había nada que esconder. Cuando estaba bajo carga, me llamó y yo no se lo quise coger, no voy a mentir. Luego, ella llamó a Carmen y ella sí le contestó. Le dije a la Carmen que le dijera que no estaba conmigo, porque no me apetecía hablar con ella en ese momento. Pienso que no era el momento ni el lugar. Luego ella vino con todos sus amigos, Carmen bajó y empezaron a discutir. Pero le dijo la Carmen a la Carla que si quería subir a ella a hablar conmigo, pero entonces se empezaron a pelear. Después de oír la situación que se estaba dando abajo, porque yo estaba en el sofá y estaba flipando, en verdad, porque estaba escuchando gritos, pues aún menos me apetecía bajar. Vino la policía, porque los amigos de Carla se empezaron a enfrentar con Carmen y viceversa, y aquí nadie es un santo como se cuenta. Después de todo esto, Carla es cuando decidió decir todo lo que había pasado por redes sociales, bueno, explicar su versión, y nosotras decidimos ir a su hotel para hablar las cosas, pero al llegar al hotel las cosas se complicaron, nos empezó a decir de todo. Entonces en ese momento Carla me dijo que empezara a hacer la maleta para irme de allí. Mientras yo me estaba haciendo la maleta, llamó a seguridad, nos echaron. Y sí que es verdad que yo le dije que se callara porque me estaba diciendo de todo, no lo pude evitar. Carmen, quiero hablar de ella, me acompañó porque
después de ver la que se había montado en redes sociales, queríamos pedirle también que lo borrara, pero ya no por mí, sino por Carmen. Son cosas externas a nuestra relación que ha afectado a su intimidad también. Por muchas cosas que haya hecho mal, porque tampoco voy a ir aquí de buena, todas las cosas que Carla ha contado de nuestra relación, como por ejemplo que le cantamos una canción en Londres, la cual me escribió un productor, no la hice yo, la letra. Como por ejemplo que me daba asco tener relaciones con ella. Nunca me ha dado asco eso, ni ella en sí. Simplemente si no me apetece, no me apetece y no tengo que dar ninguna explicación a nadie. Hay muchísimas cosas que ha contado que no hacían falta. Eso yo creo que es ir a hacer daño. Las cosas de pareja, creo yo, se tienen que quedar en casa y no con más de un millón de personas. Y yo también podría decir muchísimas cosas de ella, pero tampoco soy así. Yo he amado muchísimo a Carla. Ha sido lo mejor que he tenido. Todo lo que siempre hemos dicho por redes sociales ha sido verdad, pero llega un punto que en una relación tan larga, sin comunicación, se vuelve rutinaria y monótona. Llegamos a un punto donde las dos éramos tóxicas y eso no iba a ningún lado. Me da mucha rabia que haya acabado de esta manera y yo nunca incitaría al odio de la forma en que lo ha hecho ella. Tampoco considero que hayan sido 6 años de sufrimiento, aunque lo que haya dicho haya sido así. Yo nunca le incitaría al odio como lo ha hecho ella de esta manera. No han sido 6 años de sufrimiento como ha dicho ella. Eso no lo aguanta nadie. Y todo lo que ha dicho ha afectado a mí y a mi familia, recibiendo amenazas de muerte. Que por cierto, si alguien vuelve a amenazarme de esta manera, pienso tomarme las medidas que crea convenientes. Es que lo voy a hacer, no lo voy a pensar 2 veces. Así que dicho eso, pienso que no hace falta dar más explicaciones de lo que ella ha contado. Y lo que tengamos que hablar se hablará entre Carla y yo. Así que gracias por escucharme. I nada más que decir. Com va dir la Paulina Rubio, ni una sola palabra, no em crec ni una sola palabra. No em passa res, em crec la Carla, que no vol dir que estigui a favor de tot el xou que ha fet la Carla. L'entenc, el respecto, però crec que no estic a favor. Ja ho vaig dir a l'últim vídeo, crec que aquestes coses és millor parlar-les amb la teva parella, no? Però entenc que li surti també fer-ho així, llavors no la culparé. Jo penso que realment és culpa de la Noelia. No sé què penseu vosaltres, ja direu. Després, per una altra banda, i seguint el món de TikTok, s'ha començat a rumorejar moltíssim que la Lola, Lolita i Libel Kay ja no estan junts. Per què? Perquè es van com deixar de seguir. La Lola, Lolita va començar a penjar històries raríssims amb indirectes. Era realment molt sospitós, t'ho prometo de veritat, jo pensava que és impossible. O sigui, no pot coincidir tot la mateixa setmana i que sigui l'última setmana de temporada. Però la Lola Lolita va fer un directe ahir desmentint tot el tema amb l'Isaac. Em sembla molt raro tot, la veritat. Molt. O sigui, em sembla ara ja molt raro que estiguin junts, però que també em sembla raro que ho hagin deixat. No sé exactament què he de pensar. Jo em vaig arribar a creure que ho havien deixat, perquè veient el contingut deia, bueno, clar, és que no hi ha una altra opció. Vull dir, s'han deixat de seguir, fa 6 dies que no pengen contingut junts. També és veritat, i això ho penso, que si tu ho has deixat, no ho dius el segon dia, no? Esperes una mica més, és el que us dic, fa 6 dies estan penjant TikToks junts, llavors potser s'estan esperant, no ho sé, potser estan en un mal moment, és que clar, això és una altra cosa que passa a les relacions, que hi ha moments on no estàs tan bé com d'altres, i si ets un personatge públic, pot notar-se que hi ha com una mica de tensió o el que sigui, però no necessàriament diràs que ho has deixat perquè potser no ho has deixat, és molt complicat tot. No hay nada que decir. Que todo lo que están diciendo se lo están inventando. Por eso no hay nada que decir. Así que tranquilos, ese tipo de perfil, o sea, yo no soy un perfil Telecinco, que le encanta la polémica e inventarse cosas, para eso hay otros perfiles de influencers que todos conocemos y que viven básicamente de eso. Pues oye, cada uno con sus cosas. Aquestes eren les dues notícies que us havia de donar. Espero que vagi molt bé l'estiu, espero que aquest sigui definitivament el meu últim vídeo abans del setembre. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.